HCH con la mayor cobertura a nivel nacional en estas fiestas patrias, celebrando 202 años de independencia. Desde la zona noroccidental del país, en Santa Bárbara, nuestro compañero Ángel David Muñoz nos mostró imágenes de la banda de guerra y palillonas. Además, estudiantes de la Escuela Normal Mixta bailaron al ritmo de la música catracha. Así somos en HCH. Ángel David Muñoz también compartió con diferentes bandas de guerras que desfilaron con todo en estas fiestas patrias desde Santa Bárbara. Y desde otro sector en Puerto Cortés, nuestro compañero Gustavo López nos mostró imágenes de los garífunas, quienes también tuvieron un espacio para realizar la presentación representativo al baile punta, interpretado por jóvenes del Colegio Franklin Delano Roosevelt. Y otra de las presentaciones más esperadas fue la del Colegio Gubernamental de los Bajos de Baracoa. Y también con una amplia cobertura en Puerto Cortés, nuestro compañero Nahum Marín nos mostró la presentación de la banda más grande de Potreríos, el Instituto Adelaida Villanueva, que deleitó al público con su presentación. Y por supuesto no podía faltar en la aldea de Potreríos. Uno de los líderes de la banda de guerra padece de síndrome de Down y fue uno de los más aplaudidos en estos desfiles. Tampoco podía faltar la banda independiente del Instituto Evangélico, que se presentó en Villanueva Cortés, la única banda en no llevar palillonas. Y también nuestra compañera Zully Calix en El Progreso Lloro nos mostró a las guapas pomponeras y palillonas que, junto a la espectacular banda de guerra del Instituto Guadalupano en La Lima Cortés, brindaron un espectáculo. También nuestra compañera Zully Calix nos mostró imágenes de la ANAPO, que ejecutó espectacular presentación junto a la Perla de Lulúa. Y también el Instituto El Buen Pastor engalanó las calles de la ciudad del Progreso Lloro en esta amplia cobertura brindada por nuestra compañera Zully Calix. Y desde otro sector, nuestro compañero Roder Acosta en Olanchito nos mostró imágenes de la presentación de las palillonas y la banda de guerra del Instituto Guillermo Moore. También estuvo presente en el desfile del Instituto Polivalente José Trinidad Cabañas, mostrando las imágenes de todo el ambiente que se vivió en este sector. Y también nuestro compañero Pablo Chavarría nos mostró todo el fervor y colorido que se llevó a cabo en los desfiles desde Santa Cruz de Yojoa. Desde Santa Cruz de Yojoa, porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón. Con la edición de Alejandro Flores, les informó Cirle Calix. Y continuamos, usted está diciendo, bueno, y Cirle, ¿y qué pasó? ¿Por qué solamente la costa norte? No, ahora nos trasladamos a hasta la zona sur, donde también allá hubo fiesta de los desfiles patrios con Cirle y Cal. Se levanta más brillante en esta tierra. HCH con la mayor cobertura a nivel nacional en estos 202 años de independencia patria. Desde la zona sur del país, nuestro compañero Mauricio Matute nos dio a conocer los desfiles patrios que se llevaron a cabo en Nacaome Valle. Aquí en la ciudad de Nacaome, porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón. También desde el departamento de Choluteca, nuestra compañera Heidi Gudiel nos dio a conocer el ambiente en la Plaza de la Solidaridad con las presentaciones de centros educativos. Pero también en estas festividades del 15 de septiembre se sumaron colectivos de Libre en estos desfiles, dándoles la cobertura, el ambiente que se vive en los desfiles aquí en Choluteca. En Choluteca se vivió toda una fiesta y cerraron con éxito los desfiles desde la zona sur del país. Y desde la zona central de nuestro país, el compañero Carlos Amador, desde El Porvenir, nos llevó imágenes en la celebración de estos 202 años de fiestas patrias desde este sector. Es el ambiente que se vive ya a esta hora en el municipio del Porvenir, en el norte del departamento de Francisco Morazán. Y desde Siguatepeque, nuestro compañero Ricardo Castro nos mostró imágenes de quienes se lucieron en estas fiestas patrias.
otro de los institutos más esperados, el Instituto Omega. También la enfermería Sume y muchos más se unieron en estos desfiles patrios desde el sector de Siguatepeque. Y en el cierre no podía faltar la participación de las Fuerzas Armadas de Honduras, que cerraron con éxitos las fiestas patrias en Siguatepeque. Y así culmina el 15 de septiembre en la ciudad de Siguatepeque, porque en HCH llevamos a Honduras en el corazón. Con la edición de Alejandro Flores, les informó Cirle Calix. Bueno, y ahora también la gente quiere ver qué fue lo que sucedió con todo este tema de los desfiles en la zona occidental del país, siempre con Cirle Calix. HCH con la mayor cobertura a nivel nacional en estos 202 años de independencia patria. Amplia cobertura de nuestros corresponsales en la zona occidente del país. En Lempira, Adrián Oliva nos mostró a las hermosas palionas que se robaron las miradas junto a la banda de guerra del Instituto Técnico Dr. Ramón Rosa en Gracias Lempira. Pues la verdad es que nos sentimos muy bien por fin que se llegó el día de nuestra presentación. Luego de un mes de preparación, ya culminamos con este bonito desfile el día de hoy. Y desde el sector de Copán, nuestro compañero Gerson Guzmán nos mostró uno de los colegios más esperados fue el Instituto Bachiller en Ciencias Computacionales, el que deleitó al público presente en el Parque Central de la Entrada Copán. Estamos desde la primera semana de marzo trabajando, representamos la entrada a Copán y al occidente del país. Y desde Copán, nuestro compañero Oscar Peña nos mostró las imágenes donde autoridades y Policía Nacional, además del Ejército en Santa Rosa de Copán, hicieron presencia en el estrado principal celebrando las fiestas patrias. Todo un éxito fue la presentación del Instituto Santo Domingo Savio, que realizó su presentación engalanado con sus palionas y pomponeras. Y Oscar Peña también nos llevó imágenes del cierre de estas fiestas patrias en el sector de Copán con la banda más esperada, la del Instituto Álvaro Contreras. Y también desde el sector de Ocotepeque, nuestro compañero Juan Ojara nos mostró imágenes del desfile en la cabecera departamental de Ocotepeque con la participación de 6 centros educativos. En este sector de Ocotepeque también hubo presentación de emprendedores que están muy contentos tras reportar altas ventas en el marco de las fiestas patrias. ¿Cómo le ha ido? Súper bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que vende, amigo? Taquitos mexicanos y tacos de birria. ¿Y cómo ha estado la venta? Súper buena. Súper buena. ¿Ha vendido bastante? Bastante, bastante, gracias a Dios. Y desde Intibucá, nuestro compañero Caleb del Cid nos mostró imágenes del Instituto Nuevo Mundo y Morian School, que hicieron sus desfiles con éxito junto a las palionas y bandas de guerra. Y una de las bandas más esperadas también fue la del IDO, Instituto Departamental de Occidente, haciendo un show espectacular en el cierre de las fiestas patrias en Intibucá. Con la edición de Gustavo Cortés, les informó Cirle Calix. Muchas gracias a nuestra compañera Cirle Calix. Pero nosotros continuamos con buenas noticias de parte de estas fabulosas mieles y de estos jarabes. La miel balsámica Bristo. Usted, mírenme, pruébela. Hay de moringa, hay de la original. Miren, ahí tiene, y también de jengibre. Y los jarabes de cebolla y el fabuloso